Hello, hello guys, how are you? Can you hear me? Good. All good. Hello. Hello, welcome guys. Nice to see you, nice to see you. ¿Qué pasó con los demás? What's going on with the rest? Ahí está, they're good. Vaya, hoy sí terminamos la sección 2. Today we are going to finish the session 2. Vamos entonces a comenzar. Good afternoon, Omar. How are you doing? Welcome. I'm fine. Nice, guys. Please remind me. ¿Me acuerdan en qué parte nos quedamos con ustedes? Creo que hicimos... Ya vimos este. El this y el this también ya lo vimos. Espero que hayan visto los videos para que estemos más activos en la clase, ¿verdad? This and that. Hicimos knowledge check. Yes. Este. Yes, right? Yeah. Okay. Yes. Excellent. ¿Qué más? Oh, questions with the verb to be. Eso sí, también se los pedí que lo hicieran o que vieran el videito. ¿Sí vieron este video de los de cómo hacer preguntas con el verbo to be? Did you watch the video? Yes. Yes, excellent, excellent, excellent. Entonces, ¿qué tendríamos pendientes? Knowledge check. ¿Esta la hicimos? ¿O no? No, no. No. Este no. Vaya, déjenme borrar las respuestas y lo hacemos juntos entonces. Hay otro grupo que lleva, que vamos un poquito más adelantados y con otro grupo que vamos más atrasados. Pero bueno, por eso es que siempre les pido que me recuerden en qué parte nos quedamos, ¿ok? Vaya, hoy sí, entonces, instructions. Vamos a repetir, guys. Instructions. 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 Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Ayúdame a leer, José o Alberto. Instructions. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Okay, one more time. Vamos con Nilsson. Instructions. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Vamos again. Instruction. Complete the conversation. 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 Select the correct. Select. The correct answer. Answer. For each sentence or question. Very good. Okay, guys. Vamos a repetir esta palabra una vez más, ¿ok? No es instruction,
Okay, instruction. Instructions. 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 Complete Instructions. the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Please help me read, Jacqueline. Vamos con usted. Ya los voy a ir poniendo a leer, chicos. Complete y Complete. complete el converse Conversation. conversation select y Correct. correct Correct. correct correct Y se les tiene que destrabar un poquito más la lengua. Mary, instructions. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Le voy a dar un poquito más despacio. Instructions. Complete the conversation. Select the correct answer. La W es muda. For each sentence or question. Mary. Instructions, complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Sentence or question. Thank you. No es Okay. corre. No es corre. No es corre que te alcanzo. Correct. Correct. Okay. Correct. 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 Muy bien. Good. Entonces, guys. Seguro que no hicimos este. Entonces, ¿es esta tu sombría? Yo me acuerdo que sí, pero bueno. Como les digo, vamos adelantados a veces con otros grupos. Por eso a veces me confundo. Así que disculpen. ¿Ok? ¿Qué va ahí? It's ¿Is this your umbrella? ¿Ok? ¿Is this your umbrella? ¿Y cuál sería la forma de la segunda? ¿Sin necesidad de ver las opciones? claro. Are, very good. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Okay, in number three. ¿Qué podría ir ahí? ¿Cuál es la WH o la pregunta que vimos ayer? Where, Where. very good. Where are my glasses? Yeah, where are my so where are my glasses? Okay. Number four. Is this my pen? Hey, ¿es este mi lápiz? Is this my pen? No, hay no. No, it is not. Muy bien. No, it is not. Esta sería la correcta. It is mine. Good, good, good. Y más. Siguiente. Vaya, ese sí lo hicimos, me dijeron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, ok, good, good, good. Perdón que, como les digo, se me olvida un poquito. But, con knowledge check ya terminamos. Lesson objective. Ahora quiero que leamos esta lesson objective. In this class, vamos todos. In this class, In this class, you will learn you will learn how how to use to use prepositions preposition in order in order describe describe the location the location of different objects. Okay, otra vez. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the locations of different objects. Vamos, más rápido. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Okay.
describe, okay, prepositions in order to describe different objects. Okay, veamos entonces las preposiciones, chicos, ya las vimos ayer, ¿verdad? ¿Cuáles eran las preposiciones que ustedes recuerdan? Atrás. Atrás. ¿Cuál es la preposición? Atrás. Enfrente. Cabal, así se dice. Chicos, en serio que a veces me preocupo porque ustedes están muy, muy, muy inactivos en la participación, ¿verdad? Y considero que eso nos atrasa, ¿verdad? Eso nos atrasa el programa, nos atrasa la participación, nos atrasa la práctica, ¿verdad? De los temas. Así que necesito que estemos más activos, por favor, chicos. ¿Ok? Vaya, entonces, enfrente. I'm wrong. In front of. Muy bien, Nilsson, good. Atrás. Ay, Dios mío, ayer los vimos, chicos. No puede ser que no se recuerden todavía. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Y si lo vi, ni No me lo acuerdo, vimos. ¿verdad? ¿Ah? No lo vimos, pero vimos el video. ¿Cómo? Yo vi el video, dijo que viéramos. Entonces no hemos visto las preposiciones con ustedes. No, no he visto. Bueno, pero ahí están, miren. In front of, behind, on, next to, and under. Tenemos 6 preposiciones acá. ¿Ok? Veamos el video, ya que no se recuerdan, vamos a dar un pequeño refresh. Questions and answers. Just like we did a minute ago. Then I would like for De you to verdad, share chicos, your work. Disculpen también porque, Hi, como les digo, in this class you'll learn how to use prepositions. Llevo otros grupos adelantados. Entonces, sí, puede ser que a veces yo doy por hecho que ustedes ya vieron este, digamos, este ejercicio. Entonces, gracias por aclararlo, ¿verdad? Entonces, solo vieron el video, pero no se los expliqué, ¿verdad? No hicimos ninguna práctica de las preposiciones, ¿ok? ¿Estamos? Sí, así fue, ¿verdad? Yes. Vale, perfecto. Entonces, ahorita lo vamos a ver con más detalle. No problem. In order to describe the Do you location listen? Of different objects, you'll learn the prepositions yes. In front of, behind, on, next to, and under. Pero repitan, por favor, también, chicos. Acuérdense, repetimos para recordarnos más de las palabras. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box.
Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. The images on the screen and practice making. Vaya, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Según las instrucciones, hay que hacer ciertas preguntitas, ¿ok? Y decimos a dónde se encuentran ubicados. ¿Estamos? ¿Yes? Yes. ¿Cuáles vieron una vez más, guys? Les voy a presentar algo más. Espérenme. Wait a moment. Acá los tengo. ¿Ok? Aquí les agregué una más, que es esta. Miren, between. ¿Vamos? How do you say in medio? Between. 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 Sin la W. Solo es between. ¿Ok? Between. Ok. Vaya. Antes de que veamos el video, digamos, las imágenes en la presentación, practiquemos acá. ¿Ok? For example, guys. Behind. Where is the ball? Yo les pregunto, where is the ball? Ok, si les voy a poner el número uno. Y ustedes me dicen, ¿qué pasó con los demás? Pensaron que no teníamos clases. Vaya, number one, acá. Number two, here. Number three, here. Number four, here. Number five, here. And number six, here. And finally, the number seven. Ok, solo he agregado uno más. ¿Verdad? Bueno, sorry que no se alcanza a ver bien el último, pero ese sería, podemos decirlo de dos formas, ¿ok? Ejemplo. I can say, okay, so how do you say this? Behind. Okay, señale conmigo para que se acuerde. Acuérdese, nosotros somos más de práctica, ¿verdad? Entonces, si usted hace señas, es más fácil para su cerebro recordarlo. Behind, ¿vamos? Behind. Behind, very good. Pronuncien también, guys. In. Dentro, in. Okay, on, okay, under, okay, next to, aquí a la par, between es en medio, okay, between. ¿Qué tengo en medio de mis dos manos? Mi dedito, ¿verdad? Between. ¿Ok? Y in front of. In front of. Ok. Ahora quisiera que me dijera, por favor, ya que somos poquitos, hoy sí vamos a terminar más rápido, guys, porque los que estamos somos los más interesados y los que más participamos. Así que vamos a repetir las palabras, por favor. Ok, vamos con Carlos Steven. How do you say atrás? Ajá. Between. No, atrás. No, Beijing. 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 Ah, Beijing, ya me acordé de China. Varias personas me dicen Beijing. No, no es Beijing. Behind, ok, como la J y la I, ¿verdad? ¿Cómo se dice la I? I en inglés, ¿verdad? Por eso se pronuncia así, behind, ¿sí? Behind. Como la E se dice B también, la E es I, la A, perdón, la I es I, entonces, behind, ok, continue, how do you say dentro? Bye. Carlos,
Vamos, con ustedes estoy ahorita. Dentro sería in front of. No, come on, guys, pay attention. Ok, acá se lo voy a dejar otra vez. Chicos, por eso les dije, vean el video, ¿ok? Vean el video. Ok, dentro. How do you say dentro, guys? In. In, ok. Puedo decir también, por cierto, algo similar es inside, ¿ok? Adentro es inside también, ¿ok? Otra forma de decir dentro o adentro es inside. Ahora, ¿cuál es la siguiente? What is next? Hi, Carlos Steven. Ajá, pay attention. Por eso ahí le dice, the ball is behind, is in front. Y ahí le dice, le decía la con la el significado, ¿verdad? Vamos con sobre. No es sobre de la carta, ¿verdad? How do you say sobre? On. On. También se puede decir over, ¿ok? Sobre es así. On. O in, o over. Pero con los que se prenden acá es suficiente, ¿ok? How do you say debajo? Under. Very good, Carlos. How do you say a la par? Next to. En medio. Between. Muy bien, excelente. Y enfrente, ¿es así? In front of. In front. In front. In from. In front of, ¿ok? Excelente. Vaya, muy bien. Vaya, ahora quiero que me los diga todos, me los pronuncie, por favor, Genaro. ¿Cuáles son las preposiciones que acabamos de ver? Can you read them for me? Dele, solo léalas. Ya sabemos qué significa cada una. Genaro. Behind. Ajá. In. Yes. On. Under. Next to. Between. I'm from. I'm from. Repeat. In. Víctor Escobar. In front of. In front of. Tell me, Víctor, ayúdeme. Desde el inicio. All of them, todas. Behind. In. On. Under. Next to. Between. In front of. Good job, Nilsson. Behind. In, on, under, next to, between, in front of. Good job, in front of. Under, esta de under, debajo, es como una O, ok? Under, casi como O, ok? Kenya, can you read them for me? Behind, in, on, under, next to, between, in front of. In front of, ok. Cuando se lee en inglés, si se fijan en las instrucciones, por ejemplo, nosotros leemos así como uniendo palabras. ¿Se han fijado? Así como en español decimos, ¿se han fijado? ¿Sí? No digo, ¿se han fijado? Generalmente hablamos así, ¿verdad? ¿Cómo estás? No digo, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Así hablamos nosotros. Así hablamos. No decimos, así hablamos. Generalmente hacemos un puente, ¿verdad? Eso se llama un liaison, se llama en inglés, pero es como una unión entre palabras. Así que si ven, es in front of, yo arrastro ese sonido de la T con la O. Si ven, entre palabras,
vocales y consonantes, generalmente es así. Si se fijan, how are you? How are you? No digo how are you, digo how are you, ¿ya? What are you? No digo where are you, where are, ¿ok? Pongo esa última letra con la siguiente letra de la palabra. ¿Me explico? Por eso aquí digo es in front of, ¿ok? Muy bien, Omar. Behind, in, on, under, next to, between, in front of. Yes, vamos, Jacqueline, tell me. Behind, in, on, under. Otra vez, behind. 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 In, on, under, next to, between, in front of. Thank you. And finally, José Gualberto. Behind, in, on, under, next to, between, in front of. Excellent, very good. Vaya, hoy sí ya sabemos cómo se pronuncia para que no me digan Beijing otra vez. Ok, vaya. Ahora bien, chicos, ¿cómo pregunto yo? Yo quiero que ustedes me pregunten, así como el profesor lo estaba haciendo, ¿ok? ¿Dónde está algo? ¿Ok? The ball, ¿ok? Where is the ball? Vamos a repetir esa pregunta, ¿ok? Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? Ok, y si yo hablara de dos balones o de dos pelotas, ¿cómo preguntaría? Where is the car? Y en plural. Ajá. ¿Dónde están las pelotas? Where is the ball? Ese is es solo para uno, Nilsson. En plural, this, ¿recuerdan? Where is this? Where are thank you, Kenya. Acuérdense. Is, ¿dónde está? Is. Sorry. Esas motos, tanto ruido que hacen. Ok. Where are, ya es para los plurales, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Sí? Is y are. Generalmente son los que ocupamos más. Pero imagínense que... Sorry, guys. Que esto sí que de verdad es súper estridente. It's super noisy. Creo que alcanzaron a escuchar ustedes también, ¿verdad? El ruido. Ok. Si yo quisiera... Siempre hablando del verbo to be. Si yo quisiera, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿alguien ha usado el GPS, Google Maps o Waze cuando manejan? ¿O no? Yes. Y no les ha pasado que los va a meter a calles, pero así como que, Dios mío, ¿dónde estoy ahora, verdad? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Y dónde estoy aquí? Y de repente ve la luz y ya di, ahora ya sé por dónde me sacó Waze. ¿Sí les pasó eso? Entonces, si usted no sabe, mire, disculpe, ¿a dónde estoy? Sí, porque a mí me pasó una vez, me perdí horriblemente. Y yo misma me preguntaba, o también le preguntaba a alguien, mire, ¿a dónde ando usted? ¿Dónde estoy? ¿Cómo preguntarían eso? ¿Dónde estoy? O se desmayó y de repente, ¿dónde estoy, Dios mío? Amaneció en otro lugar, ¿verdad? ¿Where? Where I am. Es para hacer afirmación. Acuérdense. Switch. Intercambio. Where I am. Muy bien, Nilsson. Where am I? Ok, ¿dónde estoy yo? Where am I? Ok, muy bien. Excellent. ¿Dónde están ellos? Where are
¿Dónde están ellos? ¿Ellos? Where they are. Casi, Kenia, acuérdese. Así va. Vaya, les voy a, ya vamos a ver el verbo to be si tenemos tiempo. Pero ahora preguntemos, ¿dónde están las pelotas? Where are these? Okay, where are the balls? ¿Dónde están las pelotas? Okay, ahora yo le pregunto, ¿quién me quiere contestar? Where is the ball? Con number one. Between. Respuesta larga. Muy bien, between es la respuesta correcta, pero acuérdense, where is the ball? La respuesta sería... La pelota está en medio. Victor, what is the ball? The ball is on. ¿En la número uno? Behind. No se confundan con behind y between, ¿ok? The ball is or are. Solo es una ahorita, solo es una. Ajá, sería the ball is, ¿verdad? The ball is between. Between, muy bien. Lo que necesitaba es justo lo que Víctor nos respondió, ¿verdad? The ball is. Where is the ball? Solo digo the ball is, ¿sí? En lugar de decir, is the ball, porque es pregunta, digo, the ball is. Y ahí mismo le doy la respuesta en mi pregunta. Ok, thank you. Number two, where is the ball? The ball is next to. Ok, nice. Next to, very good. Ok, what about number three? Where is the ball? The ball is next to. Good job. A la par. Next to. No, a la par sería. La the número ball, tres sería a la par. Next to. Ok. The ball is in front of. Está enfrente, ¿verdad? Yeah, the ball is in front of. Okay, what about number four? The ball is behind. Yes, and number five. The ball is on. Number six. The pulse is under. Okay. Number seven. The ball in. The ball. The ball is in. Thank you. In the box. Nice. Continuamos entonces. In the questions and answers, just like we did a minute ago,
Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Vaya, este es el mismo ejercicio. Okay. The keys. The keys are under the box. Yes, si se fijan, acá dice, ¿verdad? The keys are under. Sí, porque estoy hablando en plural. Ahora, where are the books? Ahí está la respuesta. The books are in the box. Where is the DVD? The DVD player is next. Next to? Yes. Where is the map? The map is over. Over, así como... No, el mapa, perdón. ¿Qué me dijo Carlos? No sé si le escuché mal, que pasan los carros ahorita y se me distorsiona a veces el audio. The map is on. Al revés. El periódico está sobre. Lo que está abajo es el mapa. The map is under. Yes, it's under the newspaper. Nilsson, where is the chair? The chair is behind. Behind, muy bien, very good, behind. And where is the wallet? Mary, hoy no me ha participado. The wallet is on. The wallet is on the... Es purse, okay? El bolso, the purse. Puedes decir the bag también. And where is the cell phone, Omar? The cell phone is in front of. Yes, in front of the address book, okay? Excellent, excellent. Prepositions. Acá está. Aquí están las prepositions, mire. In, dentro, in front, enfrente, behind, atrás, on o over, sobre, next to, a la par, o también hay otra palabra en lugar de decir next to. No los quiero confundir, pero para que sepan, ay, ¿qué significa esto? También puede decir beside, como al lado, o a la par. Es otra forma también de decirlo. ¿Ok? Y under, debajo. ¿Ok? Vamos con el knowledge check. Pero les voy a quitar la respuesta, porque como les digo, ya lo había resolvido. Perdón, resolví. Ya lo había respondido o lo había resuelto con los otros alumnos. ¡Che, hey, teacher! Ya ven que hasta en español cometemos errores al hablar, ¿verdad? ¡Che, hey! Vaya. Sorry, guys. Hacemos mezclas de palabras, ¿verdad? Vaya, chicos. Les doy solamente de un momentito para borrar las respuestas y que ustedes me las den. ¿Ok? Pero también tenemos el audio, así que escuchemos el audio, por favor. Y depende del audio, ustedes me dicen la respuesta. Copien, por favor, porque quiero que hablemos del vocabulario que van a escuchar acá, ¿ok? Esperen. ¿Escuchan, chicos? Sí. No. No, ¿verdad? No. Perdón. 2. The DVD player is next to the television. Hoy sí. Complete these sentences. Yes. Then listen and check your answers. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. 1. The books are in the book bag.
2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. There you go. Vamos con la número uno. Where are the books? Respuestas largas, chicos, usando el verbo to be. The book is inside. Is? Inside? No. The books. Where are the books? Escuchen con qué forma les pregunto porque así me responden. Aquí está la respuesta, chicos. The books are... Hoy sí, Gualberto. The books are... Esa es la respuesta larga que quiero, ¿ok? Que ocupemos la estructura completa. The books are... The books are inside. Oh. ¿Inside de qué? ¿Escucharon el audio? Se lo voy a poner otra vez. Por favor, escuchen y respondan correctamente esta vez, ¿ok? Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Vaya, hoy sí. Where are the books? The books are inside bag. Okay, ¿quién más me puede dar otra respuesta? The books are, mire, si digo the book es is, si digo the books es are. Si es the book porque es uno, digo is, ¿ok? Así que hay que pronunciar las S para saber cuándo estoy hablando en plural o singular. The books are, sorry, Mari. The books are in the book bag. Book bag, very good, the book bag. Aquí está, ¿eh? In the book. Lo vamos a dejar backpack, pero creo que es book bag. Book bag. Pero lo vamos a dejar así porque también es mochila. Ok. Y si no, ya lo vamos a corregir. Ok. Where is the DVD player? Miren, guys, la pregunta. Where is the DVD player? Miren. Is... The DVD player, como es pregunta, yo les hago el is antes, ¿verdad? Y como es respuesta, digo the DVD es is después, ¿ok? Where is the DVD? The DVD player is next to television. Next to the television, ¿ok? Thank you. Ahí está. Number 3, guys. What is the map? Where is the map? The map is on the address book. Okay. The map is, no es the map is paper.
¿Cuál es la preposición ahí? The map is under. Under the newspaper. Under. Thank you. Ahí estamos mejor. Muy bien. The map is under the newspaper. Okay. Where is the chair? What is the chair? The chair is behind. Behind qué? The chair. No. ¿Cómo decíamos escritorio? The desk. Muy bien. Behind the desk. Ok. Thank you, Omar. Muy bien. La respuesta es perfecta. Solamente que desk, ¿verdad? El escritorio. Ok. The wallet. Where is the wallet? The wallet is on the back. Ok. Él también dijo purse, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Porque a veces si no la dejamos correcta, se les puede salir mal. Vamos a ver si me la deja así correcta. On the back. Y la number six. Where is the cell phone? The cell phone is in front of the address book. Yes, muy bien. The cell phone is on the address book. Esta cosa usted. In front of the address book. Okay, veamos la respuesta. Parcialmente. ¿Por qué? Porque dije bag. Y como en el audio dice purse, por eso es que no me lo dejó correcto. ¿Ok? Así que tiene que ser purse. ¿Ok? Ahí están las respuestas, chicos. Para que este día, ¿verdad? A más tardar mañana, terminen todos los ejercicios en la plataforma y tengan el 100. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quieren que se los mande así por... Le mandamos una captura de pantalla si gustan o ustedes ya saben cómo responderlo? O si no, tomen la captura de pantalla a ustedes, ¿verdad? Si no saben cómo responder, ahí está el número uno. Backpack, next to the television, under the newspaper, behind the desk, on the porch. Se los hago más pequeños para que vean los seis, ¿ok? In front of the address book, ¿ok? Denle ahí. Ok, ¿continuamos? Let's continue. Hoy que nos falta lesson objective. Share the location of other objects. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. ¿Dónde están los objetos de las otras personas? Ok, vamos a leer, guys. By the end of this practice, you will learn how to share information. Es que andan unos como racing cars, hay unos carritos que andan corriendo y por eso normalmente los carros y las motos no hacen tanto ruido, pero son, ya pasaron como cinco veces, ¿verdad? Y sí, eso sí que ya, qué ruido hacen. Qué ruido. Ya, nunca más, nunca los alquilaría porque demasiado ruido hacen. Okay? So, perdón, guys. By the end of this practice, you will learn how to share information about, miren, how to share information. Si se han fijado que las es al final de las palabras en inglés, no se pronuncia, ¿verdad? ¿Sí? Live, drive, y aquí share tampoco se pronuncia. Entonces, esa R es el sonido final. Por lo tanto, digo, how to share information, ¿ok? ¿Escucharon ahí? Share information about. Information about.
information about the location of, other people, of other people's objects. Vamos, leamos, guys. By the end of this practice, you will learn how to share the information about the location of other people's objects. Vamos, leamos, pues. Of this practice, you will be to share information about the location of other people's object. People's object. Otra cosa también es pronunciar las S's, porque se fijan que las S's denotan plural. Y en este caso, si ven el apóstrofe más S, es como los objetos de la gente. Eso de la gente y lo demás que sigue. Los nombres de la gente, people's name. Las casas de la gente, people's houses, etcétera, ¿ok? Por eso es que está el apóstrofe ahí. Vaya, veamos entonces la última parte. ¿Dónde están las cosas de Kate? Escuchemos el audio y ustedes me dicen a dónde está, ¿ok? Vamos. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Vaya, sí. ¿Cuál es el número uno? What is the number one? Where are Kate's earrings? ¿Dónde están los earrings? Quiero que me digan they are o it is, ¿ok? Where are Kate's earrings? They are, muy bien. Los aritos son plurales. They are? On the purse. On the purse, ¿ok? In the purse, perdón, dentro de la cartera. Muy bien, thank you. Number two. Where is Kate's watch? In front of the television. Ajá. ¿Cómo diría? Está en frente. Acordémonos, usemos los sujetos y el verbo. Watch it is. The watch is, muy bien. In front of the television. In front of the television. ¿Puedo decir el watch? ¿Ok? El reloj, o puedo decir it is, ¿verdad? It is, está, porque ya sé que estoy hablando de el watch. Where are Kate's sunglasses? Respóndame correctamente. The sunglasses. Glasses, plural, glasses. En lugar de decir sunglasses, ¿cuál es el pronombre que puedo ocupar? His. No. Digo it para uno. ¿Y el plural digo? His. Sunglasses are. Sunglasses, ok. Are, muy bien. En lugar de decir sunglasses, ¿cuál pronombre puedo ocupar? I, we, you, or they. ¿A
Ayer vimos eso también. They. ¿Cuál es el plural de it? They. No se les olvide, chicos. De los objetos, el they estamos también para decir cómo they are, ¿verdad? Ellas son. O esas son. Esas son. Plural. It is, they are. It is, they are. ¿Estamos? No se les olvide, por favor. Siempre les pregunto eso. Entonces, they are. They are in chair, in the chair. On the chair, chair, okay. And where is Kate's address book? Ya sé que estoy hablando de la agenda, así que quiero que ocupen el sujeto, o el pronombre, mejor dicho. It is... Muy bien, Nilsson. Very good. It is under, ¿verdad? Siempre acostumbrémonos a siempre ocupar los sujetos también, ¿verdad? Sí me gusta que digamos the address book is, pero también que ocupemos otro, el pronombre, ¿verdad? Cuando yo les digo, miren, no, ya no quiero que me diga, you, she is, where is she? Where is he? No, puedo decir where is the teacher, where is the president, where is my student, ¿sí? Puedo cambiar eso, ¿ok? La idea es que intercambiemos de pronombres y nombres o sujetos, ¿ok? Pronombre o sujeto es el que hace la acción, entonces puede ser el pronombre personal o el nombre de cualquier otra persona, ¿sí? Si estamos hablando de ellos, puedo hablar de las cartas también, ¿sí? They are, ¿sí? Plural de objetos. Puedo hablar de los plurales de ellas. ¿Cómo podría decir ellas? De las chicas que tengo acá, Jacqueline y Mary, ¿verdad? Y si digo ellos, puedo referirme a mis padres también. Estamos, no necesariamente pueden ser mujer y hombre, o solo mujer y mujer, o no, ¿verdad? Pueden ser ellos o ellas, y el they siempre es el plural de cualquier... De cualquier tercera persona, él, ella o eso, ¿ok? Ahora bien, ya terminamos esto y la próxima sección va a ser la 3, así que con ustedes nos vamos a iniciar la sección 3, ya sé que no se me va a olvidar. Si hay algo, el this y el this lo vimos ayer, hicimos el knowledge check, espero que no se me haya quedado nada, ¿verdad? No se preocupen, chicos, vamos a terminar de ver. ¿Verdad? Vamos a practicar si ustedes gustan las preposiciones. Aquí tenemos donde practicar. También vamos a hacer un pequeño repaso del verbo to be. Si se fijan, ¿cuándo puedo hablar del verbo to be? Con los adjetivos. I am old, ya soy mayor. I am young, yo soy joven. O si yo quiero decir que alguien no es, pues yo digo I am not, she is not. Ya saben cómo se hace la negación. ¿Ok? Pero si es pregunta, miren. En lugar de decir he is, digo is he, ¿verdad? ¿Ok? Siempre el verbo va antes del sujeto cuando hacemos preguntas, ¿ok? En lugar de decir I am, digo am I, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora bien, voy a pasar la asistencia antes que se me olvide. Y con eso, pues, básicamente terminamos. Lista de asistencia. Con ustedes me enseñaron los trucos que no veía, chicos, de verdad, que necesito lentes. ¿Cuáles somos nosotros? Somos el grupo B, ¿verdad? Acá estamos con Víctor. Jueves. Brian, no, ¿verdad? Ups, perdón, Brian cero. Brian, no. Carlos Steven, ahí está. Gracias, chicos, por su... responsabilidad, ok. Jacqueline Vanessa, ahí estamos. Voy con Genaro también. Vamos con José Gualberto, súper. Juan Carlos Pérez, hoy no, ¿verdad? No, hoy no, ok. Kenia Regina, ahí estamos, ok. Con Lucero Yamilet, no. Maricruz tampoco, o si es usted, Mari.
Ábalos, ¿verdad? Sí, yo. Ah, sí, perdón, Maricruz. Ok, perdón. Ok, entonces sí está ella. Maricela, ¿no? Ay, Dios mío. Le estoy poniendo asistencia de nuevo. Y Nilson Balbino. Sí, estaba por aquí. Ahí está. Very good. Omar. Ahí está también. Gracias, Omar. Y también Víctor, ¿verdad? Así que, bueno, les agradezco, chicos. Hoy tuvimos 1, 2, 3, 4 personas que no se conectaron. Solo fuimos 11, creo. 2, 4, 6, 8, 10. No. 9 habemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues sí, lo pasé correcto. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día lunes. Porfa, vean los videos, ¿verdad? Lo más que puedan, si hay algo que ustedes no entienden, véanlos y cualquier cosa me consultan en la clase, ¿ok? Espero que ya con las respuestas que vimos, ¿verdad? Que ya les di, puedan tener el 100 en la plataforma, ¿ok? Igual, no hay problema. Si usted manda la respuesta, ahí le va a salir que está, que tal vez hay algún error para que usted lo vuelva a corregir, ¿ok? Feliz tarde, have a nice weekend y que pasen un feliz fin de semana también, chicos. Gracias por estar acá con nosotros en la clase. Bye, bye. Bye, bye. Bye, guys. Bye. Bye, guys. Bye.